Esta vez quiero contarte de una herramienta muy poderosa para editar video. Es gratis y te va a servir un montón para hacer videos con fotos, para hacer videos a través de texto, para subtitular, para editar. Mejor dicho, vámonos con ella. La herramienta es muy conocida, sobre todo en el mundo de las redes sociales, y se llama CapCut. Existe como aplicación, pero hoy nos vamos a centrar en explicarla desde el computador. Lo primero que tienes que hacer es escribir el nombre de la herramienta. Cuando tú ingresas en Google, automáticamente la primera opción que te sale es CapCut. La dirección, capcut.com. Listo, teniendo esto claro, ahora nos vamos a registrar gratuitamente. Esa es la idea. Y luego vamos a escoger la opción que deseemos, ya sea editar en línea o sea descargar para Windows. En nuestro caso nos vamos a registrar gratuitamente. Pulsamos allí, me voy a registrar con Google. Ya estando adentro nos pide un nombre de espacio de equipo. Voy a escribir esta opción. Y si yo quiero invitar a otros miembros, por ahora voy a omitir. Listo, ya estamos adentro de la herramienta y nos dice para qué queremos nosotros esta herramienta o cuál es nuestro rol. En mi caso, voy a escoger educación. Tú puedes escoger uso profesional, empresa grande, marketing, redes sociales o educación en el caso de que seas profesor, estudiante. Bien, voy a escogerlo aquí. Confirmar y listo, ya estoy adentro de la herramienta y ahora te voy a contar cómo utilizarla. Ya estando en la página principal, mira, en la parte superior nos aparecen las opciones de inicio, las herramientas básicas, los editores que tiene, todos los elementos o efectos, filtros y características que tiene para todo lo relacionado con video y también para audio. Es decir, aquí también podemos transformar texto a voz, agregar música, efectos de sonido. Eso es importante. Como te das cuenta, puedo crear diferentes tipos de video, desde un lienzo negro, o sea, un proyecto desde cero, hasta seleccionar cualquiera de estas pestañas que me aparece aquí y crear videos para redes sociales ya con plantillas prediseñadas. Por el momento, ¿qué me interesa? Es mostrarte la herramienta de manera general para que tengas una breve introducción de para qué te sirve, pero cumplirte con un propósito y es unir dos videos y exportarlos, porque es algo que me preguntan, quiero cortarle algún video, unirlo con otro, lo que llaman pegar un video y después exportarlo. Con eso te voy a cumplir. Entonces, para ello, voy a ingresar y te voy a explicar los paneles de herramientas. Hacemos clic en este botón. Al seleccionar el nuevo proyecto, ten en cuenta lo siguiente. Primero, las zonas de CapCut. Al lado izquierdo, vamos a encontrar toda la, llamémoslo así, paleta de herramientas, el panel de herramientas. Aquí van a cargar todos los archivos que tengamos, además de nuestro navegador. Aquí los puedo cargar. La segunda opción es para videos que ya existen, o sea, que ya el mismo CapCut entiende y que hay aquí. Tú vas a escoger algunos favoritos, hay unos que son animados, hay otros que ya vienen con palabras. Bien. Al lado izquierdo también luego viene la herramienta de audio. Aquí tú puedes escoger estas canciones e incluirla. Te van a representar o te van a permitir utilizar los derechos de autor. Las opciones de texto, cuando tú desees añadir texto, simplemente vienes acá y lo arrastras hacia el panel de visualización. Stickers, tú sabes que en las redes sociales se utilizan mucho los stickers, entonces yo los puedo arrastrar hacia allá. Efectos que le puedo aplicar a los videos. Transiciones, que es cuando tengo un video y después viene otro, o una imagen y después viene otro, qué es lo que va a suceder en medio de ellos. Los filtros, el filtro es exactamente, es ponerle un efecto como a la imagen. Mientras la opción de efectos es poner un efecto al video, que tenga movimiento, que tenga rayos, que tenga cosas así. Y el filtro es como un tono, cambios de tonos, cambios de colores. En la biblioteca nos aparecen aquí opciones de GIF, si yo tuviera la opción de tener ya recursos allí montados. Y la última opción, que es de CapCut, nos muestra todos los comandos que nosotros necesitamos utilizar cuando queremos utilizar un control C, control V. Bueno, básicamente eso es el panel principal de herramientas. Ten en cuenta que también vas a tener aquí una biblioteca. Es este panel que te estoy señalando.
que es donde yo subo los archivos o donde me previsualizan los archivos de las bibliotecas. Bien, entonces yo esto lo puedo, miren, aquí yo lo puedo hacer más pequeño o lo puedo volver a hacer más grande, es decir, que aparezca y desaparezca. En la parte de la mitad vas a ver el reproductor, que es donde se van a visualizar los elementos que tienes. Pongo un ejemplo muy rápido. Aquí tengo un elemento videos de archivo, y si yo escojo, voy a escoger aquí animación, y yo quisiera este elemento, pulso aquí, más, y miren, en la parte central se va a reproducir mi video. Entonces yo puedo aquí reproducir mi video, y en la parte inferior me aparece, miren, aquí abajo una línea de tiempo. La línea de tiempo es donde yo muevo los elementos, que se organizan por capas, es decir, uno encima de otro. Y aquí, más que capas, es que tengo una línea de tiempo lineal, es decir, donde yo tengo un elemento que se puede visualizar acá. Aquí abajo los edito y en la mitad es donde realmente yo los visualizo. Y cada vez que selecciono un elemento, al lado derecho me aparece otro panel, que es como el panel de propiedades básicas que tiene la herramienta. ¿Sí? Me dice posición, tamaño y qué otras cosas tengo. Como la idea no es extenderme en este video, miren, lo que voy a hacer es, voy a borrar. Para borrar simplemente selecciono el elemento y puedo pulsar la tecla suprimir o este botoncito de eliminar. ¡Listo! Estoy desde cero. ¿Cuál es mi intención? Y vuelvo y lo digo. Coger dos videos y pegarlos. ¿Sí? Es esa mi intención, porque muchas veces me lo preguntan. Entonces, en este momento me voy a centrar en eso y para eso también quería explicar la herramienta general. Ahora que ya estamos listos y conocemos la herramienta, por lo menos de manera general, que ya te la he explicado, vamos a cargar dos videos que yo tengo. Estos videos los descargué desde aquí, desde Pexels. Voy a hacer un video de meditación muy rápido, donde uno, dos videos. En otros videos te voy a ir mostrando mucho más a fondo la herramienta. Entonces, hago aquí cargar. Y cuando pulso cargar, busco esos videos, que es este y que es este. Bueno, yo descargué tres. Los voy a subir. Esos videos se están subiendo. Aquí lo logras ver. Entonces esperemos a que carguen y los utilizamos. Listo, han cargado mis videos. Ahora voy a cargar unas imágenes. Aquí pulso la opción de cargar local. También los puedo arrastrar. Y busco esas imágenes que necesito. Tengo aquí esta imagen que tengo aquí. Listo, va subiendo, la carga ya casi está lista y se ha subido nuestra imagen. Así que miren, lo primero que vamos a hacer es que voy a arrastrar un video. Entonces lo puedo arrastrar hacia la zona de la mitad o simplemente doy clic en este botón más. Botón más y miren lo que sucede, ya se agregó. ¿Sí? Miren, arriba aparece y acá abajo pues nos aparece también en la línea de tiempo. Ahora vamos después a agregar una imagen. Ahora vamos a agregar un nuevo video. Debo mover esta pestaña, esta guía, y ese video lo vamos a agregar allí. Miren, él se va ubicando. Pero ¿qué pasa si yo quiero que los videos duren menos tiempo, menos segundos? Entonces yo selecciono el video y miren, lo recorto de aquí. Selecciono, ¿sí ven esa figura? Eso es lo que va a durar mi video. Selecciono la imagen, esto es lo que va a durar mi imagen. Y selecciono este video, esto es lo que va a durar mi video. Yo lo puedo tomar y lo puedo recortar. De esta manera estoy haciendo edición básica, muy básica de video. Pero ya con esto tengo para aprender cómo tomar un video, incluirle una imagen, incluirle un video, y así esta es una repetición todo el tiempo. Simplemente que si yo quiero ya ahora generar un efecto entre un video y otro, miremos lo siguiente. Yo pulso aquí barrita o play y ya se ven los elementos, pero si quiero darle ahora una transición, me voy a la opción de transiciones y voy a poner la opción de combinar. Entonces me ubico en la imagen, le aplico la transición, me ubico en la otra imagen y le aplico la transición. Y miren, me aparece la combinación y se va a ver así. ¿Bien? Se desvanece lentamente y entra la otra. Ok, entonces si se dan cuenta, esta imagen que yo tengo aquí está muy pequeña, yo la puedo ampliar. De tal manera, si se dieron cuenta, la tomo de aquí. Hago clic y miren, yo puedo hacerla más pequeña o hacerla más grande. Lo mismo pasa con los videos. Yo la puedo ampliar y de esa manera ocupa todo el tamaño completo.
Entonces, si te gusta la edición de videos, pero estás apenas iniciando en ese proceso, mira, esto es una manera muy fácil, rápida y gratis. Y miran, los videos también los puedo seguir ampliando para que no se me vea ese bache o cuadro negro que no es muy bueno en los videos, durante los videos. Entonces, esa es mi recomendación. Teniendo ya listo nuestro video, si yo quisiera añadirle música, ya eso es a merced de ustedes, gusto de ustedes, voy a la opción de audio. Sí, yo puedo subir también mi propio texto pero, o audio, pero lo haré en otro video, pero si quiero incluirle música, miren, yo pulso aquí la opción más y básicamente allí tengo nuestra música. Pero si yo quiero que esta música dure menos tiempo, tengo que hacer lo mismo, recortarla. Entonces me iría hacia el final, la tomo y me vengo a recortarla. Tal cual lo hiciste con el video, tal cual lo hiciste con el audio, de esa manera lo puedes hacer tú. Sencillo, rápido, útil y muy bueno. En siguientes videos explicaré cómo seguir utilizando la herramienta hasta sacarle más provecho y crear otro tipo de videos. Tengan la seguridad de que van a aprender muy bien. ¿Cómo exporto? En la parte superior, miren, acá nos dice copyright. Hay un material para uso personal, es decir, yo no lo puedo vender, que es la música, ¿sí? Pero si yo tengo mi propia música, de hecho yo tengo ya videos donde les digo allí cómo descargar música gratis, véanlos, están en el canal, ahí en el canal tenemos más. Entonces miren, les voy a dejar, es más, en la descripción les dejo ese enlace a donde descargar música. Yo puedo utilizarlo, miren, lo que no puedo es venderlo por la música, pero el video sí lo puedo subir a YouTube, utilizar, reutilizar. Voy a darle exportar aquí en la parte superior y miren, voy a descargar. Yo aquí tengo las opciones para descargar, más pequeño, más grande, mucho más grande, según la recomendación, y le pongo un nombre al archivo. Entonces el archivo se va a llamar Video CapCut y exportar. Cuando pulse exportar, esperemos que llegue al 100% y miremos cómo quedó. Ahora tenemos nuestro video listo y él nos dice que si deseo subirlo a TikTok o descargarlo, aquí lo puedo previsualizar. Es un video muy sencillo. Vamos a darle aquí descargar y miremos que quede en nuestro computador. Aquí abajo podemos revisar. Está en nuestro computador, Video CapCut. Doy doble clic, miren la calidad. Mucha belleza, ¿cierto? Excelente, ya tenemos nuestro video, ya aprendimos a copiar, cortar, pegar un video, hacerlo un poco más largo, incluirle música. En siguientes videos vamos a seguir aprendiendo sobre esta edición y creación de nuevo tipo de material audiovisual. Nos vemos en la próxima, yo soy el profe Will, no olviden suscribirse si quieren seguir aprendiendo con nosotros a crear contenido digital. Chao, chao.